Buenas noches. Buenas noches. Bien, como dice Chucha, ¿verdad? Es la hora, es la hora, pero no de jugar, sino que de estudiar, ¿verdad? Vamos a esperar unos minutos para que terminen de ingresar el resto. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches, Marilu. Buenas noches, Lázaro. Vamos a esperar un minuto más. Muy bien. Buenas noches a todos y todas. Vamos a darle continuidad al curso de Excel, nivel básico, de 7 a 8 p.m. El día de ahora comenzamos con aquellas herramientas o aquellos comandos o aquellos información que ustedes necesitan para que poco a poco vayan desarrollando lo que es la habilidad de Excel, ¿verdad? Vamos a trabajar con los formatos de celdas, formatos para que ustedes conozcan los tipos de datos que se pueden manejar en Excel. Así también como si ustedes en un momento dado quisieran personalizar un tipo de dato, les va a permitir realizar ese tipo de detalles, más que todo para el tema de presentación. Por ejemplo, si ustedes quisieran manejar un dato personalizado, como podría ser kilogramos, libras, metros, que ustedes sabrán de que cuando conjugamos o conjuntamos un número con un texto en Excel y al momento de querer realizar una operación matemática, no lo permite, ya que, ¿cómo decirles? No puede hacer esa combinación de textos y números, ¿verdad? Pero podemos hacer un formato personalizado que en realidad es una máscara, que Excel lo presenta como una máscara, es decir, 10 metros, o sea, combina un número con un texto
Pero para Excel en su procesamiento, en su sintaxis, siempre sigue siendo un número, pero para efectos de presentación, genera una máscara que es lo que se le llama el dato personalizado. Y así vamos a tratar de comprender o de exponer en mi caso y en el caso de ustedes tratar de, bueno, también en mi caso tratar que ustedes comprendan y ustedes que lo comprendan los diferentes tipos de datos que existen en Excel para que tengan una visión de cómo trabaja Excel en el caso de las operaciones matemáticas. Antes de iniciar, jóvenes, quiero despertar en ustedes el sentido de compromiso. Recuérdense de que esto es una educación informal, pero a la vez tiene un alcance a nivel online, donde la información fluye por todos lados, ¿verdad? Y en el caso del estudiante, debe de haber más compromiso que una formación, digamos, tradicional, ¿verdad? Ortodoxa, donde está un facilitador, está un docente tratando de hablar toda la clase, mencionándoles cómo deben de pensar o cómo o qué es lo que deben de hacer para ir aprendiendo. Todo ese tipo de detalles está cambiando, entonces los quiero motivar, los quiero incentivar de que ya hoy es casi la cuarta clase, ¿verdad? Ya mañana terminaríamos la primera sección y a excepción de Ana Gloria, el resto nadie ha comenzado a interactuar con la plataforma. Sí, es importante de que ustedes interactúen con la plataforma, trabajen los laboratorios que se encuentran ahí. Son bastante digeribles, son bastante fáciles y necesitamos ver un avance, por decirles algo, a más tardar mañana tendremos que tener completa la unidad número uno o el homework one para que podamos llevar de la mano los tres factores importantes en este curso. La asistencia, más que todos los minutos conectados, el avance con la plataforma y las prácticas que se realizan en clase para que ustedes puedan, digamos, llevar a una aplicación lo que estamos leyendo en la parte de la plataforma. Así que de favor les pido de que comiencen a trabajar con la plataforma, ya que si ustedes lo están dejando atrasado, se les va a acumular y se les va a hacer más tedioso o más estresante estar llenando una plataforma acumulada que llevarla pausadamente. Si ustedes quieren, pueden avanzar las cuatro unidades, no hay problema, las cuatro secciones, no hay ningún problema. La idea es que no vayan atrasados, o sea, se pueden adelantar a la segunda, a la tercera, a la cuarta, porque solo es un tema de lectura, ejercicios de resolver o de seleccionar. Y por tal razón pueden avanzar a las cuatro secciones. Me gustaría que levanten el like o con la cámara o con el dedo, ¿verdad? Que estamos conscientes con la indicación que les he dado para que sepan que ha caído en tierra fértil la motivación de que avancen con la plataforma. Bien, voy a dar un preámbulo ahorita y luego les mando la hoja para que se me concentren en el preámbulo. El objetivo es que ustedes aprendan a utilizar los formatos, conocer los tipos de datos, para que a nivel de máscara o a nivel de presentación ustedes vayan dejando un mejor resultado con lo que las tablas o las aplicaciones que ustedes vayan creando con Excel, ya sea tablas. Bueno, quizás lo más común son las tablas, ¿verdad? Algún reporte, etcétera, etcétera. Los formatos propios personalizados, más que todo lo que busca es de que ustedes conozcan los tipos de datos. Si de manera abreviada ustedes quieren saber qué tipo de dato está manejando la celda, acá en el menú inicio, submenú número, ustedes pueden ver los tipos de datos que tiene Excel. Son aproximadamente
entre 12 tipos de datos donde siempre por default o por inicio queda en el estilo general. El estilo general es como algo no definido, ¿verdad? No tiene una afinidad, o sea, es un dato cualquiera, puede ser texto, puede ser numérico, en temas de máscara, ¿verdad? Máscara me refiero, por ejemplo, no es lo mismo que yo haga esto, miren, me voy a adelantar un poco, no es lo mismo que yo desde el teclado digite el símbolo de dólar a que digite 12 y le ponga una máscara de dólar. ¿Sí? No es lo mismo esto que esto. Permítame un segundo. No es lo mismo esto que esto. ¿Sí? Porque acá tengo un texto, aquí arriba, tengo un texto y un número. Y acá tengo ya un formato moneda, aunque automáticamente Excel me lo pasa, vean, me lo pasa a moneda, vean, a moneda. Le voy a poner acá un espacio para que no me lo cambie, siempre me lo cambia a moneda. Pero acá, digamos, esto es una máscara. Si ustedes notan aquí arriba, logran ver la barra de fórmula, Excel está colocando siempre el número 12. Pero para presentarlo le coloca el símbolo de dólar, ¿verdad? O sea que si ustedes en un momento dado jalan esa información en una función, en una fórmula, les va a aparecer 12, no le va a aparecer símbolos de dólar. A eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Voy a cambiar esto, porque es la hoja que les voy a mandar. Luego los formatos personalizados, como les mencionaba, por ejemplo, veamos algo. Si acá yo tengo la estatura, digamos, del club, ¿verdad? Aquí del room, del aula o de como ustedes quieran mencionarlo, del equipo de trabajo. Por ejemplo, si yo quisiera expresar la estatura de cuatro estudiantes. Dentro del título, ¿verdad? Dentro del título, por ejemplo, le coloco la definición del concepto en la columna. Por ejemplo, aquí le estoy poniendo altura y entre paréntesis le pongo M. Esto quiere decir que todos estos datos están como metros. Y si quiero hacer una sumatoria, aplico la función suma y logra sumar. Vean, me da que todas las alturas tienen un valor de 7.19. Pero si nosotros quisiéramos, por decirles algo, que este valor de 1.74, por ejemplo, apareciera 1.74m, que significa metros, si nosotros digitamos 1.74 de esta forma y la letra M, acá vamos a generar un conflicto. ¿Por qué? Porque estamos sumando o estamos colocando un número y un texto. Yo aquí tengo aplicada la función suma y me genera cero porque la función suma solo reconoce números. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacer para colocarle un formato que me permita presentar el dato de este tipo, de este estilo, con números y letras o números y texto y que a la vez permita hacer operaciones matemáticas? Es acá donde entran los formatos personalizados. Una alternativa puede ser ocupar dos columnas. Vean, aquí he ocupado lo que veíamos ayer, que es combinar celdas. En una coloco el numérico y en el otro coloco el texto. ¿Sí? Eso puede ser una alternativa para tener una mejor presentación de la unidad de medida, pero no siempre es lo más correcto, ¿verdad? Entonces todo esto se maneja con la parte de formato personalizado. ¿Se ha logrado ver la diferencia entre un dato numérico y un dato alfanumérico, llamémoslo así? Donde en un momento dado no va a permitir hacer una operación matemática. Entonces vamos a trabajar los formatos personalizados. Esto lo vamos a trabajar con el formato de celda. Vean,
El formato de celda es una de las herramientas o de los comandos más utilizados. Lo podemos sacar o llamar o invocar de varias formas. Por ejemplo, puedo seleccionar el rango de celdas, le doy clic derecho y acá me aparece, vean, formato de celdas. Me arroja esa ventana que tiene cinco pestañas, seis pestañas, perdón, ya lo vamos a ver. También lo puedo invocar de acá, miren, logran ver el submenú número y logran ver esta flechita. Al darle clic acá en la flechita, me invoca a formato de celdas. ¿Sí? Y quiero ver cuál es la otra opción que puedo hacerlo. Por aquí creo que había un menú. Hay una tercera forma. Bien, ya me voy a acordar, se me escapó, se me olvidó sinceramente dónde está la tercera forma. Pero esa es una herramienta que vamos a estar utilizando constantemente. Ya me voy a acordar por ahí donde tengo el formato de celdas. Bien, les voy a mandar ahorita, les voy a compartir Les voy a compartir la hoja de trabajo. Acá está la encuesta y acá les comparto la hoja. Por favor, descargarlo y Marilú, ¿dónde estás? Y validar la encuesta. Casi no entendí porque está bien malo el internet. Ah, ok. Aquí estabas escribiendo que te había sacado. Sí, me sacó. Ok. Pero ya todo bien. Sí. Bien. Solo que no entendí. ¿Qué no comprendiste? ¿Todo lo que Sea, hablé? sí, todo prácticamente porque se escuchaba todo cortado. ¿El resto me escucha cortado o solo es Marilú? No se escucha bien. Se escucha bien. Todo bien. Todo está bien. Vaya, Marilú, lo que estaba dando era un preámbulo. Ya lo vamos a ver ya mejor práctico. Ahí tal vez terminamos de reforzar. Yo también escuchaba bien. Se me sacó también. ¿A quién me sacó? A Cindy. Sí. Vaya, ya le vamos a dar pau pau al Zoom, ¿verdad? Así me sentía cuando me estaban diciendo que lo sacó. Vean, en el archivo que les mandé, tenemos una tabla resumen donde borré los datos, permítanme. Bien. Ok, a los que descargaron la hoja, háganme un favor. Acá en la columna que está en blanco, esta que está acá, lo voy a agrandar por si quieren reproducir el mismo número.
ingrésenle un valor, pero de preferencia un valor grande, un valor en millones o en 831 mil, por ejemplo. Si pueden digitar los mismos, mucho que mejor. Si no, digiten un valor grande, ¿verdad? Entre 800, arriba de 100 mil y en millones, ¿sí? ¿Solo uno o todos los que están ahí? Todos, todos, o sea, todas las 10 filas llenen los Ah. valores. Por favor. Bien, voy a dar un minuto más y avanzamos. Entonces, para mientras, veamos, voy a seleccionar un rango de celdas y aquí abajo me voy a ir. Y vamos a, pero están copiando los números, ¿verdad? Sí. Veamos, terminemos y me valido. Tienen que ser específicamente esos números o pueden ser No, otros, pueden ser solamente otros, para pero llenar. arriba de 100.000. Sí, gracias. Bien, ya él sí ya lo llenó. Cuando limpié la hoja, borré esos números. Muy bien. Entonces, veamos. Ya puedo trabajar, ¿verdad? Ya puedo avanzar. Creo que la mayoría, si no, pues inventan un número por ahí, ¿verdad? Inventan un número. Vean. Voy a invocar el formato de celdas dándole clic derecho. Acá tengo formato de celdas y se me habilita estas seis pestañas. Estas seis pestañas que tengo acá, ya vamos a, en el tema de la pestaña número, vamos a vamos a dejar pendiente ahorita número y el resto lo vamos ahorita a poder indagar. En la pestaña alineación, si ustedes notan acá en la barra, ¿verdad? En el menú inicio, alineación, tengo casi exactamente lo mismo que tengo acá. Lo único que aquí está un poquito más detallado. Miren, aquí puedo justificar texto como lo hacemos en Word. Puedo posicionar con sangría, sin sangría. O sea, hay como más opciones yéndose a la alineación del formato de celdas. Igual acá. También acá me permite ajustar texto, o sea, este botón que está aquí. Luego reducir hasta ajustar, es decir, cuando combino una celda, si le doy reducir, va a ser pequeña la fuente, lo que me comentaban la vez pasada, ¿verdad? Y va a unir las celdas, ¿verdad? Acá tenemos, como les digo, tenemos un menú más amplio de lo que tenemos acá de manera resumida. Recuerden que en los menús, en las barras, se encuentra de manera resumida. Y acá, digamos, la forma de ordenarla, ¿verdad? De izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Este como transportador que tenemos acá me permite, vean, por ejemplo, tengo seleccionados los números acá, estos números, ¿verdad? Me permite darle una inclinación al texto. Acá lo voy a colocar a 45 grados, aquí pueden verlo, 45 grados, le doy a aceptar y ha tomado esta inclinación, vean. Esta inclinación que se encuentra acá. Puedo darle una más, digamos, le voy a dar 15 grados y ya tengo esta parte de la inclinación. Bien. Voy a regresar. Más que todo esto lo ocupamos con los encabezados, ¿verdad? Con los encabezados. También puedo ver
fuentes, lo mismo que tengo acá en la fuente, solo que acá puedo hacer un superíndice y un subíndice y un tachado. ¿Para qué sirve esto? Ustedes se recuerdan que en matemática veíamos unas funciones donde decía encuentra el valor de x al cuadrado más 1, o si aplicábamos estadísticas decía x sub 2. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo x2 que 2x, ¿verdad? Si este 2 que tengo acá lo quiero elevar, o sea, lo quiero colocar como que fuera un exponente, ¿verdad? Que se vea un poquito más pequeño y que quede arriba del texto, eso se llama superíndice. Le doy doble clic, me habilita la celda, ¿verdad? Y solamente selecciono el 2, me voy a formato de celdas, aquí, miren, acá, aquí le estoy dando, y acá le puedo poner superíndice. Acá, ¿verdad? Aquí lo marco superíndice, le doy a aceptar y aquí me ha elevado o me ha colocado como el exponente y hace mira un poquito más presentable. Digamos que esté trabajando con alguna función, ¿verdad? Que esté trabajando alguna función y que quisiera ver la parábola de esta función, ¿verdad? Que por ejemplo fuera y igual, que la función y es igual a x cuadrado. Ahí lo puedo trabajar con el superíndice. Y aquí, por ejemplo, más 1, ¿verdad? Que el origen va a estar, quiero ver si es 0, va a estar en 1. O sea, se va a desplazar un punto hacia arriba el origen. Si digamos que aquí fuera, en vez de ponérselo arriba como superíndice, se lo pusiera abajo, hago lo mismo, doble clic, selecciono el 2, le doy aquí, mira dónde está fuente, y le pongo subíndice. Le doy a aceptar y ahora me lo ha colocado distinto, ¿eh? ¿Lo han logrado ver? Me ha colocado abajo y en el otro lo habíamos colocado arriba. ¿Se ha comprendido esta parte? ¿Tienen alguna Sí. pregunta? Bien. Si quieren practicar esto, les voy a dar un minuto para mientras seguimos explorando el formato de celdas. Bien, estamos, ¿ha quedado claro con esto? Luego tenemos la pestaña borde, donde tiene, digamos, ya cuando nosotros cambiamos los bordes de acá, se queda como, por ejemplo, si le pusiera azul, cada vez que va creando una tabla se va quedando ya como predeterminado el azul. Entonces, acá lo podemos trabajar de otra forma. Por ejemplo, voy a crear un efecto como botón. Aquí le puedo dar colores a los bordes, ¿verdad? Le voy a poner, si quieren, este color. Y ya puedo ponerle un borde y ahí se puede ver como que fuera un efecto de botón. También tenemos para los rellenos. Acá tenemos un poquito más de amplitud, ya los colores tradicionales, ¿verdad? Poner un color amarillo, un color cian, un color azul celeste, un color azul cielo, azul marino, perdón. Acá puedo poner tramas, vean. Por ejemplo, le voy a poner negro acá y aquí puedo poner tramas en color blanco, por ejemplo. Y acá están las tramas, vean. Y le doy a aceptar. Entonces acá ha tenido un efecto como trama. También puedo ponerle, digamos, efectos de relleno a doble color. Le pongo negro, por ejemplo,
y le voy a poner de esta forma. Acá tengo este efecto. Para que se vea la fuente, le voy a colocar color blanco, negrita, y acá puedo tener ese tipo de efecto, o también puedo colocarle, quiero ver si me lo permite, no, ¿verdad? Esos son todos, quería ponerle una imagen, pero eso es todo lo demás. Entonces, tenemos la relleno, ¿verdad? Proteger. Me sirve para bloquear de tal manera que no se vean las fórmulas, ¿sí? Que no se vean las fórmulas, pero lo vamos a ver más adelante o en otra oportunidad. Estos son las pestañas principales del formato de celdas, a excepción de los datos, que es lo que vamos a ver ahora. Respecto a lo que hemos visto hasta ahorita, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo bien? En todo caso, practiquemos bien, ¿puedo continuar? ¿O están practicando? Yo no escuchaba nada. Sí, lo tenía mute. ¿Puedo continuar o están practicando? Sí, puede continuar. Bien. Vamos a trabajar ahora por cada columna. Tenemos un tipo de dato, vean. Por ejemplo, voy a copiar este dato que está acá y lo voy a pegar acá. Puedo irme, permítanme, puedo irme, me puedo ir al formato de celdas. Al seleccionar el rango de la fila de las columnas, o me puedo ir a la parte como, ¿cómo decirles? Como el menú, como un acceso rápido. Entonces, por ejemplo, acá, si yo quiero ponerle un número, probablemente lo que va a cambiar nada más es la cantidad de decimales que le estamos poniendo. Vean, le voy a dar clic acá. Le está poniendo decimales, pero ya me lo trabaja con un formato número, ¿verdad? Eso le da ciertas propiedades cuando aplicamos fórmulas o cuando aplicamos ecuaciones. Si no lo quiero hacer con el formato, el acceso rápido, pues le doy clic derecho, formato de celdas, y acá me ubico. Vean, número. Es necesario que entendamos. Por ejemplo, el significado de lo que aparece acá, donde dice números negativos. Por ejemplo, si yo selecciono el de arriba, este que está acá, me está diciendo que si en dado caso yo coloco un valor negativo, la fuente va a ser color negra, pero le va a colocar el signo al número, ¿verdad? Si utilizo el rojito que está aquí, o sea, si selecciono este rojo que está acá, me dice que si le coloco un valor negativo, no le va a poner el signo, pero sí lo va a cambiar de color. ¿Sí? Lo va a cambiar de color cuando le dé un valor negativo.
¿Me voy explicando con esto? Si selecciono este que está acá, se va a comportar igual con el de arriba, ¿verdad? Negativos y positivos. Y en cambio, este rojito que está acá es la otra alternativa. Es decir, que si yo ocupo selecciono este formato que está acá, cuando coloque un valor negativo, aparte que le va a mostrar el signo, se va a poner en color rojo. Por ejemplo, voy a agarrar este formato, voy a agarrar este formato con dos decimales. Le doy a aceptar. Si yo coloco un valor negativo, según lo que habíamos seleccionado, dice que se va a poner en rojo y va a dejar el signo negativo. Le voy a poner 1234, menos. Vean, me lo ha dejado con el signo negativo y rojito. Y ahí se iba jugando las diferentes escenarios, ¿verdad? Un valor negativo sin signo, en color rojo, un valor negrito con el signo y así sucesivamente. ¿Se ha comprendido esta parte? Sí. Vamos a ir en ternas y cada terna de datos ustedes practican. Voy ahora a utilizar el símbolo de moneda. Le doy control C, pego acá. Acá pueden ver que ahorita por el momento tiene datos generales, ¿verdad? Le voy a dar el símbolo de moneda. Y me voy a ir a moneda. Hay una diferencia entre tener un tipo de dato moneda con un tipo de dato contabilidad. Ya lo van a ver. Por ejemplo, acá tengo un dato moneda. Me dice con dos decimales. Y acá el símbolo que quiero tomar. Por default me muestra dólares porque estamos dolarizados, ¿verdad? Y pues en un momento dado yo quiero utilizar euros, rubros. O lo que sea, lo busco porque están todos los países del mundo ahí, incluso hasta los que van naciendo. Y yo elijo la moneda que me llame la atención o que necesite en su momento. O incluso lo puedo dejar adimensional. Miren, la moneda, acá, digamos, le voy a poner que si hay un valor negativo, solamente se ponga en rojo. Y ya vamos a ver la diferencia con la contabilidad. Vean la moneda cómo ha quedado. Se le ha colocado el símbolo de dólar porque fue el que, ¿cómo decirles? Fue el que invoqué o le asigné. Pero lo que ha hecho es colocar en el centro el dato. O sea, distribuir el dato en el centro. Si ustedes notan, aquí dice 943 mil. Por lo menos lo que me enseñaron a mí, ¿verdad? El signo tendría que ir a, todos los signos tendrían que ir alineados en signos. Los millares o los millones ordenados, ¿verdad? Luego los millares, los centenares, los miles, los centenares, ¿verdad? En cambio, aquí lo que ha hecho es posicionar el dato en el centro. Entonces, lo que hace la parte contable es eso, que ordena el dato. Acá lo tengo como general, le coloco contabilidad. Aquí no me da la opción de colorearlo, mire, solo me da la moneda y los decimales. Y si ustedes notan la diferencia entre números es que aquí sí se ha ordenado. Miren el signo cómo queda ordenadito. Miren los millones cómo quedan ordenaditos. Los millares, los miles y los centenares van, las decenas, las centenas van de manera ordenada. ¿Logran ver la diferencia entre número y contabilidad? ¿Me logro explicar? Practiquen esa terna ahorita, por favor. ¿Podría, por favor, volver a explicar dónde sale el negativo? Porque ese no me sale, por favor. Ahorita, con gusto. ¿Tú has digitado un negativo acá? Sí, pero no me lo aplica. Bien, entonces seleccionamos, le damos formato de celdas y acá, mira, donde dice números negativos. El seleccionar es el último. Okay.
Acá le puedo poner miles, miren, le puedo poner las comas para separar los miles. Y ya me lo deja de esta forma también. Y luego le cambio el primer valor para ver si lo toma. Sí, digamos que a veces cuando tú tienes un dato y le cambias el formato, tenés que borrar el dato y volverlo a hacer. A veces. Entonces quizás es lo que me pasa porque no me lo cambia. Vaya. Había 1.433.000 aquí, ¿verdad? Y luego le pusiste menos 1.234, te lo dejo en negrito. Siempre en negrito y sin el signo negativo. Y ya seleccionar el rojito. ¿Sí? Vaya, hagamos algo. A veces se pone un poquito caprichoso Excel. Hagamos algo. Selecciona todo. Le da general. Ahora sí, abrí formato de celdas. Elegís número y elegís el dato El este, último. ¿verdad? Ajá. Y le doy a aceptar. Y luego al digitar cualquier valor negativo, No, tendría. igual. Bueno, tal vez si me No mandas creo. una imagen para poderlo ver, pero mandame una imagen cubriendo todo esto, mira. Un recorte cubriendo el número y todo lo demás, o sea, el tipo de dato. Okay. Vea, me están reportando que varios están saliendo, pero no es el Zoom, es la conexión a internet de ustedes. Especialmente si están conectados con datos. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Vamos con los formatos fechas. Vamos con los formatos fechas. El formato fecha larga. Acá vamos a ver lo que mandó Elsie. Permítame, solo quiero ver lo que mandó Elsie. Pero ahí no le estás poniendo el negativo, Elsie. O sea, tenés que poner el guión medio y el número después. Sí se lo pongo, pero lo voy a hacer nuevamente y le mando captura. Vale. Bien, les decía, vamos a ver acá, porque aquí el compañero o la compañera 5 sí le ha funcionado. Bueno, como les decía, existen dos tipos de fechas en Excel, la fecha corta y la fecha larga. La fecha larga viene dada donde aparece el día de la semana, el día calendario, el mes y el año. Entonces, vamos a trabajar los dos formatos. Por ejemplo, quiero que me ayuden con esto. ¿Cómo harían para colocar la fecha de hoy en formato largo? Que apareciera, hoy es miércoles, ¿verdad? Hoy es martes, ¿verdad? Martes 12 de septiembre del 2023. ¿Cómo harían? ¿Cómo lo harían para que aparezca la fecha larga? ¿Cómo harían esa parte? Pestaña inicio, formato número, cuando le dan la selección de fecha y salen las opciones del tipo. Por ejemplo, miércoles 14 de marzo, o solo abreviaturas completas. ¿A dónde, perdón, Cris, a inicio? Inicio, luego, donde le da los formatos, yo le doy de un solo en el submenú número. Y al darle fecha, le da las opciones. Por ejemplo, en formato largo sería el ejemplo que da miércoles 14 de marzo del 2000, del año que esté. Ese sería un formato largo. Bueno, veamos, veamos, muy bien. Veamos entonces. Por ejemplo, si yo quiero poner la fecha de ahora,
12 del 9 del 23. Este es un formato fecha, ¿ven? Lo voy a arrastrar. Este es un formato de fecha corta. Y acá, pero acá todavía se encuentra como general, miren, aquí arriba, ¿lo logran ver? Todavía tiene un tipo de dato, perdón. Acá ya se encuentra como formato fecha. Pero lo voy a seleccionar primero los tres tramos, me voy a ir a formato de celdas, y en fecha me da estas opciones. Vamos a ver ahorita la fecha larga. Sí, vamos a ver la fecha larga. Entonces, me dice que los que tienen asteriscos hace referencia a que en los países que tienen cambio de horario por el invierno o el verano, la fecha cambia de manera automática. A nosotros no nos afecta porque la región nuestra no tiene cambio de horario. Luego vamos viendo los formatos que podemos tener. Vean, por ejemplo, puedo tener una fecha, como por ejemplo esta que está acá, con dos dígitos cada dato. El día, el mes y el año, porque aquí lo tengo. Miren cómo tengo la fecha. Tengo dos dígitos para el día, un dígito para el mes y cuatro dígitos para el año. Pero aquí lo puedo uniformizar. Le doy a aceptar. Y acá tengo un formato donde tengo dos dígitos para cada dato. Luego voy a tomar otros tres. Y puedo ir combinando. Miren, acá primero va a ir el mes, después el día, después el año. Y en el otro va a ir como las fechas que se utilizan en las normas ISO 9000, que primero va el año, el mes y el día. Entonces acá le doy a aceptar. Si ustedes logran ver, primero va el mes, incluso la fleca la cambia por guión medio, y luego va el día de por medio. Y el año va con cuatro dígitos. Y acá lo pone totalmente al revés la fecha. Miren, acá. Coloca año en cuatro dígitos, luego el mes, luego el día, pero con guiones medio. ¿Lo han logrado ver? ¿Tienen alguna pregunta con esto? Natalie, ¿dónde estás? Inge, no vi cómo puso las fechas en la celda. Solo digita la fecha de hoy. 12 fleca 0923 y de ahí lo arrastras. 12 fleca 09 o 12 guión medio 09 guión medio 23 y lo arrastras. Te va a aumentar en uno. Si en dado caso, Excel ya tiene ese. ¿Quién es Natalie García? Vamos a ver los avances. Muy bien, perfecto. Bien. Bueno, ahora veamos la fecha larga. Veamos la fecha larga. Acá la prueba de Elsie. Bien. ¿Te logró funcionar el negativo, verdad, Elsie?
Sí, sí me funcionó. Muy bien. ¿Y qué era? Ni idea, lo hice de nuevo. Bien. Permítame que me perdió la pantalla. Permítame un momento. Bien. Ahora vamos a ver la fecha larga, vean, la fecha larga. La fecha larga, lo que yo necesito es que esta fecha que está acá me aparezca de esta forma. ¿Lograron ver? Entonces, para que se vea de esta forma, vamos a seleccionar las celdas, vamos a darle fecha larga y ya no es necesario estar escribiendo todo esto. Basta con colocar la fecha normal, 12 del 9 del 23. Y vean, ya me aparece automáticamente, Excel me la convierte en fecha larga. Yo sí, yo solo digito la fecha como una fecha corta. Y él me lo transforma ya en fecha larga. ¿Se ha comprendido esto? Sí. Muy bien. Se me han perdido las camas. No sé para dónde se fue. Bien, luego con esto tenemos el formato hora, ¿verdad? Selecciono, vean, le doy personalizar. Aquí tengo los tipos de horas que le puedo poner, la hora militar, que cambia con el cambio de horario y la hora formal, ¿verdad? Le voy a poner la hora militar, perdón, voy a ponerlo general. El primer tramo le voy a poner la hora militar. Entonces, digito, por ejemplo, ahorita son las 19:54. Acá lo tengo. Si le quiero quitar los segundos, me voy. Clic derecho, formato de celdas, me voy a personalizada y acá miren, donde dice HMMMSS, le quito los segundos, le quito la doble S y le doy a aceptar. Veamos, quiero ver. Acá, por ejemplo. Y le quito los segundos. Y aquí tengo una hora militar solo con minutos. Digamos que sería este tramo de acá. 19:55 y 20 horas. Luego selecciono otros cuatro y le voy a dar formato hora, pero con fecha corta, con hora PM AM, ¿verdad? Le coloco acá
Y si son las 7, pues le voy a colocar 7 dos puntos PM. Y acá ya tengo la otra fecha. Me puedo ir también a formato personalizado y ver qué estilo de fechas tengo, de horas tengo. Sí, aquí lo tengo. Acá lo tengo sin segundos. Sí, y ya tengo el tema de las horas, ¿verdad? Eso es de ir jugando y a veces cuando queramos hacer una sumatoria de horas, hay que ir viendo eso. El porcentaje, vean, el porcentaje, cuando es el tema del porcentaje y el texto, les recomiendo que primero conviertan el dato a porcentaje, porque si no va a ocurrir esto, miren, voy a dejar acá 25%. Voy a dejar, aquí quisiera digitar yo 25%, ¿verdad? Cuando lo transformo a porcentaje, me lo multiplica por 100, por eso que me da 22.500%. Aquí, porque solo es un dato, solo es un dato. Pero imagínense que tuvieran una columna llena de datos, les va a tocar volver a digitar todo otra vez. Entonces, antes de crear columnas con porcentajes, primero seleccionenlo, lo transforman a porcentaje y luego comienzan a digitar para que no caigamos en ese error. ¿Sí? Luego tenemos las fracciones, punto 25, punto 50, punto 75, 1.25, 1.50. Si lo quisiera tener en fracciones, solo lo selecciono, busco formato de celdas y me voy a fracción. Acá lo tengo, ¿vean? Le digo que lo deje como hasta un dígito, o sea, un cuarto, y me lo ha transformado en, sabemos que punto 25 es un cuarto, pero si ustedes siguen notando, acá se mira como un cuarto, pero en la barra de fórmula sigue apareciendo punto 25, repito. Esto solo es una máscara de presentación. Un medio sabemos que es 0.5 porque 1 entre 2 da 0.5 y así sucesivamente. Luego el dato científico, en el aspecto de que si es un número demasiado grande, vean, así. A mí no me gusta usarlo mucho, me lo coloca de esta forma. Aquí me lo coloca automático, Excel, como científico. Sí, como científico. Acá está. Es 1.23 por 10 a la 3, ¿verdad? Y la otra es el formato texto. Por ejemplo, vean, si yo coloco el siguiente, si coloco, digamos, que yo quiero crear un código que fuera 12-9 el código. Excel muchas veces me hace cosas de manera sin sugerirme nada, sino que solamente me lo cambia. Aquí, cuando yo le pongo 12-9, él va a interpretar que estoy poniendo una fecha y me lo cambia. Yo le digo, no, no lo quiero tener así. Lo vuelvo a borrar y le digo, yo quiero 12-9, porque probablemente pueda ser una dirección, un número de casa, lo que sea. Pero él sigue colocándomelo como fecha. O que yo quisiera poner septiembre, por ejemplo, 12. Él viene y me lo cambia al formato que él dice. Y yo digo, no, no lo quiero tener así. Entonces, lo que hago es borrarlo. Lo voy a borrar acá, ¿verdad? Primero, lo paso a texto, porque muchas veces no funciona. Y acá ya es texto. O sea, ya lo que escriba es lo que va a quedar. Por ejemplo, si escribo septiembre. Septiembre 12. Vean, ya me quedó como un texto. Si escribo 12-9. 12-9, ya me lo deja como un texto y ya no me lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque lo he trabajado como texto. ¿Se ha comprendido hasta acá? Sí. Bien. Entonces, vamos a dejar pendiente el dato personalizado.
Lo vamos a ver mañana porque quiero que lo vean bien. Y aparte que ya no hay tiempo. Y para mientras practiquen los otros datos que hemos visto, ¿verdad? Que hemos logrado ver. ¿Estamos bien? Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Pasen una feliz noche y primero Dios, nos vemos el día de mañana. Por favor, avancen con la plataforma porque Muchas gracias. estamos atrasados con esa parte. Feliz noche. Buenas Feliz noche. noches. Feliz noche, Gracias, niña. buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.